¡Hola Tremendings! ¡Bienvenidos a Tremending Games! Hoy os traigo la última actualización de Avatar World que acaba de salir hoy mismo. Ya, hace nada, hace un ratillo. Y he dicho, tengo que hacerlo para mis Tremendings que lo estarán deseando. Y se llama la actualización Ocean View Road. ¿Qué significa? Pues que es la calle que está aquí al lado del aeropuerto en el mapa de la playa y acaban de sacar esa calle. No sé lo que hay, lo que su nombre indica es que hay vistas al océano, así que vamos a entrar. Y como veis, también aquí abajo tenemos unos nuevos paquetes de ropa, de cosas como de playa, me parece, por lo que nos han dicho los creadores de Avatar World. Así que vamos a entrar a verlo todo y lo estamos deseando. No tengo ni idea, no he visto nada y ni siquiera sé qué secretos hay, los tengo que descubrir con vosotros. Seguramente luego me queden en el tintero algunos secretos que no encontremos ahora. La calle, aquí la tenemos, qué bonito todo, por favor, mira qué cookie. Este chico aquí, mira qué ropa, porque ¿sabéis qué? Que en uno de los paquetes viene ropa veraniega nueva. Este chico tiene aquí esta caja, yo no sé si es que vende. Él aquí sales ya del aeropuerto y te encuentras a un chico vendiéndote chocolatinas y vendiéndote latas de refresco, porque hace mucho calor aquí en la playa. La verdad que me gustan estas actualizaciones que sean todavía en la playa porque me recuerdan al verano aquí en España. Ya hemos empezado al cole hace muy poquito, sé que por América habéis empezado antes y seguro que os hace ilusión recordar pues el verano y todo esto de la playa, que todavía en septiembre se puede seguir yendo a la playa. Bueno, es cierto que además hay algunos países que estaríais en verano, en realidad estáis en invierno, mi verano es vuestro invierno, y ahora pronto llegará el verano cuando aquí sea el invierno. Cosas de la vida y del planeta. Pero bueno, que me hace ilusión ver pues todo lo que tiene que ver con la playa. ¡Acabamos de ver despegar un avión! ¡Qué guay! Bueno, súper chulo. Mirad, tenemos aquí el carrito para llevar las maletas al aeropuerto. Vamos a tocar un poquito así todo, Mirad, ¡un coco! ¿Se pueden sacar los cocos? Vamos a ver. Voy a salir yo aquí. Espérate que me ayude alguien con esto. Que estoy aquí yo, ya sabéis que yo acumulo. Yo acumulo cosas aquí en Avatar World. Y luego, claro, así me va que tengo de todo. Bueno, pues vamos a ver con el coco. Mira, puede jugar con el coco, comérselo, que se le caiga. Bueno, lo típico, ¿no? Es lo típico del coco. Pero también podemos partir el coco a la mitad, dárselo y vamos a ver si se lo come. No, pues no se lo come. Simplemente hace lo mismo. Bueno, pues no se lo come. Lo prueba, lo huele, no le gusta. Vale, más cositas. Podemos encender las farolas de la calle. Acabo de ver, mirad, se mueve la alcantarilla. ¿Os fijáis? Esto, ¿por qué se mueve? Podría ser que aquí podamos algún día destapar las alcantarillas y bajar a las cloacas de Avatar World. Pues a lo mejor, no lo sé. Sigo por aquí, vale, más cositas. Vamos a ver si podemos aquí interaccionar con este chico. Nada, yo creo que no. Lo que podemos hacer es hablar, gesticular y nada, luego la ropa. Bueno, por ejemplo, si le da la chocolatina, sí que la puede comer. Vamos a ver, yo espero que te la comas. Se la come, ¿vale? Y bueno, pues muy bien. Seguimos por aquí, ¿vale? Podríamos entrar, ¿vale? Aquí ya al aeropuerto, pero bueno, yo no quiero entrar. Yo quiero estar ahí donde estábamos. ¿Cómo vuelvo? ¿Ahora? No, aquí. Hay un poco de algún bug. Es que esto, claro, acaba de salir ahora. Mira, ahora no puedo entrar. Ahora. Sí, aquí estoy. Es normal que se buguee un poquito porque acaban de sacar la actualización, ¿eh? Entonces puede ocurrir. Bueno, ahí ya sabéis que hay más cocos. A ver qué más cosas tengo por aquí. Mira, un plátano. Un plátano. A ver, vamos a ver si se pela el plátano. ¡Sí! Y nos lo podemos comer también, ¿no? ¡Sí! Y podemos patinar con el plátano que nos tropecemos. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. A ver. ¿Sería? ¡Ay, no! Sería original poder tropezar, con la cáscara del plátano. Bueno, muy bonito. Este chico está aquí con estos folletos. Aquí algo hay. Mirad lo que aquí me indica. Aquí hay un mapa, ¿veis? Que indica una casa. No sé muy bien qué puede simbolizar. Me lo voy a llevar por si acaso. Y aquí hay un símbolo de prohibido. Entiendo que será prohibido pasar para allí, ¿vale? Aquí todavía no llega el bus. Como veis, está la señal de que va a llegar el autobús. Porque, claro, tú llegas en el avión. No tienes en qué irte al hotel o a tu casa de la playa. Necesitas el autobús. Ya sabes, el transporte público forever and ever para no contaminar. Bueno, pues seguimos caminando por aquí. Mirad, puedo pasar por detrás de la farola y del banco o por delante. Me puedo sentar. ¡Y se ilumina esto! Es como que te está indicando que por ahí es la playa. Yo entiendo, ¿no? Enciende la farola y se enciende esta lucecita, ¿veis? No lo sé, no lo sé qué hay por aquí. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay un chico. Hola, pero no puedo hablar con él. Vamos por aquí, te dejo el mapa. Venga, que seguimos. Mira qué cara de amigable tiene este hombre, ¿eh? Vale, el paso de peatones. Aquí los plataneros, estos. Y aquí, mirad, una mamá con su hijo. Hola, bombón. Qué guapo, por favor. Es súper cookie. Mira, 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 mira. Hola. ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero qué me haces? Pero bueno.
Este niño se está poniendo... ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, 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 toma! Que vaya con su mamá y que lo cuida su mamá requete bien. Me encanta el look de esta chica. Mira, por favor, qué gafas, qué maquillaje, qué moño y qué vestidazo. Se parece al mío el vestidazo, perdona que te lo diga. Bueno, esto es... Por algo se llamaba Ocean View esta calle. ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Esto es nuevo! Nos podemos poner aquí a ver con el catalejo este. ¿Cómo se llama? Con... No sé cómo se llama. No sé. El catalejo. ¿Veis? El telescopio podría ser. A ver, puedo hacer así como... ¡Oh, Dios mío! ¡He visto un delfín! Podría ser. Y así, muy bien. Bueno, pues esto es también nuevo. ¡Mira el delfín! ¿Habéis visto cómo ha saltado el delfín? ¡Qué bonito! Justo cuando he estado yo mirando. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, por aquí no veo yo que al tocar los arbustos haya nada. ¿Vale? Yo sigo por si acaso descubriendo lo que puede haber. Bien, seguimos. Y hay más calles. Es una calle muy larga, chicos. Encendemos esto y por aquí nos dicen que ya nos iríamos. ¿Veis? Se sigue moviendo la alcantarilla. Nos iríamos ya a la otra zona. Pues nos vamos, pues nos vamos. Yo quiero irme para allá. Vámonos que nos vamos. No, por aquí me voy, pero no me voy. En la realidad, fijaros que no me voy, ¿eh? Oye, voy a hacer que sea de noche, un momentito. No vaya a ser que haya por aquí algún secreto nocturno que no sepamos. Nada, no, yo veo que por aquí no. Bueno, pues lo que voy a hacer es enseñaros el paquete de ropa y de todas las cosas que tenemos. Por aquí en la papelera tampoco hay nada, no veo ningún secreto nocturno. Vamos a ir un poquito más rápido. No, no hay ningún secreto de noche. Nada. Chicos, pues nos vamos a ir a ver los paquetes. Mirad, aquí lo tenemos. Qué bonito se ve el mapa por la noche con las luces, los camiones y todo, ¿eh? Vamos a ver qué paquetes hay, mirad. Aquí tenemos, bueno, a mí me pone new todo porque como hacía tanto que no jugaba, me pone new, 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 new. Pero lo nuevo, nuevo, nuevo es este Summertime Vacation Bundle, con mi inglés como el de Paki. Summer Waves, esto también es nuevo. Y la playa privada, esto creo que ya no. Bueno, pues efectivamente, chicos, tenemos Summer Waves, que lo voy a reclamar. ¿Qué lucazos me voy a marcar yo ahora para la playa? Y creo que ahí van al surf y de todo. Venga, vamos a hacer que sea de día. ¡Buah! Mira, estas cajitas seguro que tienen un montón de cosas. ¡Mira! ¡Qué pedazo de moto de agua! ¡Por favor! ¡Cuántas cosas súper guays! ¡Hala! ¡Me voy! ¡Mira qué tabla de surf! ¡Que tiene de todo! ¡No me lo puedo creer! Es que yo lo de la playa no lo vi casi porque como yo no pude grabaros, pero ahora sí. ¡Mira la tabla! ¡Qué pasada! ¡Y la moto! Bueno, mira qué bolsos, qué bolsazos, por favor. A ver, vamos a la crema del sol, que me encanta. Aquí esto es para niños pequeñitos, mira el gorrito. Y este, ay, por favor, qué monada, me encanta. Pero yo quiero mi lucazo de adulta que soy. Con mis cascos, como los que tengo puestos, la riñonera, esta camiseta, este pantalón que lleva con como una chaqueta a la cintura y los crocs. Son los zapatitos crocs, no me lo puedo creer, ¿en serio que sí? Ala, ala, que sí, que son como los míos. Bueno, no os los enseño los míos porque están sucios, básicamente. Pero son igual, venga, os los voy a enseñar, no os asustéis. Están un poco sucios, hago así rápido para que los veáis. Chin, chin. ¿Vale? Son igual que los de mi avatar, de Avatar World, con la nueva actualización que han sacado este paquete. Bien, más cositas. ¡Qué bonito! ¡Los pendientes, por favor! Me necesito quitar el gorrito, no puedo. Estos son los de Ikea, ya no los necesito. Bueno, mira qué bolsito. Madre mía, mejor que la riñonera. ¡Ay, qué bonitos! Hay mucha ropa. ¡Mira qué top! ¡Ay, por favor! ¡Mira qué falda! ¡Me encanta el look! ¡Qué bonito! ¡Ay, me cambió las sandalias! Perdonad, pero es que no me aguanto. ¿Y este collar o es una pulserita? Creo que es una pulserita. ¡Ay, qué bonita! Me encanta también. ¡Madre mía, las gafas de sol de bucear! ¡Son gafas de buceo! ¡Hala, por favor, por favor, por favor! ¿No me las puedo poner? Me las quería poner, son para la cabeza. Bueno, no me importa. Estos son aletas y este es el traje de surf. ¿Estáis viendo qué cantidad de cosas hay súper chulas? Esto es la caja vacía. Bueno, tenemos que probar todos los looks. Me voy a tener que... No sé cómo lo voy a hacer. Es que no sé cómo voy a hacerlo. No sé cómo lo voy a hacer. Tengo aquí todo ya amontonado. Y las aletas, mira, por favor, para ir a hacer surf con la tabla. ¿Dónde tengo la tabla? Aquí. A ver... Bueno, yo la crema del sol ya me la eché por la mañana. Vamos a ver si puedo ir al agua, venir. No puedo hacer aquí nada con el agua, a ver. Quiero hacer surf. ¡Puedo hacer surf! Mira, me puedo tumbar. ¿Puedo saltar? Bueno, en realidad no estoy haciendo nada con la tabla de surf. Dejadme mirar. Si está en la tabla, ¿me puedo poner encima? No. Me lo vais a decir vosotros qué puedo hacer con la tabla, ¿vale? Supongo que en la moto sí que puedo, ¿no? En la moto sí. ¡Hala, la moto qué molona! Por favor, mira, 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 mira. Puedo descansar y puedo poner cara de velocidad para ir por aquí.
¡Ah, aquí tengo más espacio! Vamos a traer la tabla de surf. A ver si para allí que tengo más espacio también me sirve, pero menudo lucazo. ¡Puedo hacer surf, chicos! ¿Me puedo sentar? ¡Qué guay! Solo había que saber dónde hacerlo. Mira, I'm an American surfing. ¡Qué chulada! ¡Es muy bonito! ¡Esto me encanta! Nosotros somos muy fans del surf aquí en Gijón, en nuestra ciudad. Oh, hay muchísima gente haciendo surf siempre porque tenemos muchas olas. Por cierto, me acaba de venir a la mente viendo esto del surf así, no sé por qué, ¡nuestro nuevo libro! Tremending Toons, aprende a dibujar. Nos recordad que lo vendemos en todos los Amazon del mundo. En México, en Estados Unidos, en España, donde queráis. Para colorear, para aprender a dibujarnos solo y exclusivamente en Amazon. Y además, chicos, la colonia de la Aruquina, que mucha gente me preguntaba que, ¿por qué tenéis la tienda cerrada? ¿Cuándo puedo comprarla? Ya está en Amazon y es Prime. O sea que también en España, en Amazon de España, ahí sí que podéis comprar la colonia, ¿vale? Bueno, sigo con la actualización. Espera, que me he quedado aquí. Ven para acá. Bueno, el traje de surf es divinísimo. Vamos a ir dejando todo para este lado. A ver, este pantaloncito. Vamos a ver qué más cosas hay. Mira, esto es como de noche, como un pijamiti. Ay, qué cookie, con conejitos. Bueno, pues este es como para un niño pequeñito. ¡Mira qué bañador! Necesito sacar aquí a una niña. ¡A un niño! A ver a quién. A ver a este, si se lo puedo poner. A ver. ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira qué cookie, por favor! Va gateando, qué mono. Con el gorrito. Y los zapatitos. Y las gafitas. ¡Ay, por favor! ¡Y los manguitos! ¡Mira qué cosa más mona! ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! ¡Es súper cookie! ¡Qué guay! Aquí tenemos otro lucazo para mi bebé. ¡Ay, qué mono! Por favor, con el bañador y los crocs de bebé. No me lo puedo creer. Bueno, como veis, hay para todos, para mayores y para pequeños, ¿eh? Vamos a ver que nos quedan dos cajas por descubrir. ¡Qué bonito! Esto es para también un niño, ¿no? ¿O para quién es? ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Es el collar de hawaiana! ¡Qué bonito look! Mirad, por favor, este es de niño pequeño. ¡Oh, con un pareo! ¡Ay, por favor! ¡Qué top! ¡Me encanta! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad, este es como un look de hawaiana de fiesta. ¡Es súper chulo! ¿Y qué nos queda? ¡Hola! ¡Mira qué pendientes! Este es el look de Hawái, ¿vale? Y ahora mirad, pendientes aquí como de DJ. Me voy a... Bueno. ¡Un maquillaje! Vamos a quitar las gafas. ¡Ah, no! ¡Son unos ojos! Este es el bolso que tiene forma de radiocassette. Los zapatos. Bueno, me tengo que ir quitando todas las cosas. A ver esta camiseta con este pantalón. Es como más sport. Mira, ¿veis? Es como muy de sport, como muy kawaii. Yo creo que esto también es todo ropa kawaii. De playa, ¿vale? El paquete. Yo entiendo más bien que ha sido ropa kawaii de playa. ¡Qué chulada! Pero no acabamos con los paquetes, chicos. Si volvemos otra vez a aquí, mirad. Puedo reclamar... Eso era Summer Waves, que son las olas del verano. Puedo reclamar este paquete. Este paquete tiene un montonazo de cosas. Lo voy a reclamar, ¿eh? Voy. El paquete Summertime Vacation Bundle. Yo creo que esto es que tengo que ir ya a la playa y aquí descubrir qué cosas hay. ¡Uy, qué nervios! Bueno, estaba revisando aquí cuando nos han avisado de Pazu Games lo que hoy se iba a actualizar y pone que este nuevo paquete de vacaciones es el paquete de vacaciones que incluye el paquete para eventos del día de la playa, es decir, un día deportivo con un montón de tablas de surf coloridas, cometas y una épica sesión de ejercicio y de yoga junto al mar. Necesito ir aquí. Un día en la isla, organiza una celebración tropical con los nuevos kayaks, decoración de fiesta e instrumentos musicales para una banda tradicional. ¡Qué pasada! Paquete de trajes de baño que incluye también en este lote, aunque ya existía, y el paquete de equipaje familiar definitivo. Si alguien ya había comprado el paquete de trajes de baño original, se reduce el precio de este paquete completo 2 euros menos. Así que súper guay. Bueno, vamos a ver. Necesito aquí nuevas kayaks. ¿Dónde hay nuevas? ¿Será esto? No, aquí es donde vamos a meter aquí todo esto. Para tener esto un poco ordenado, ¿sabes? Que llego yo y desordeno todo. ¡Está aquí todo el paquete! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, mira qué guapo! Ven para acá, vamos a hacer un amigo guapo, ven para acá. Bueno, es que a mí, oye, los vigilantes de la playa, yo veía la serie y a mí me encantaba. A ver, vamos a hablar. Hola, soy Violeta. Voy a ver el nuevo paquete de verano completo, ¿eh? Hola, Violeta. Venga, pues lo vemos. Bueno, vale, es que estoy poniendo yo la voz, ¿vale? Voy. Mirad qué de cosas bonitas todo lo que hay. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Paquete de perritos. Aquí tenemos el paquete para los perritos, ¿vale? Aquí tenemos el paquete súper chulo de cosas de playa. Más ropa. Más ropa y bañadores. Más ropa y bañadores. Tengo de todo. ¿Qué le pongo yo a esta mujer? A ver, me voy a poner este pack. A mí me gustan estos colores. Me gustan estos colores. Me vamos a probar. Pues estos pendientes. Este bolso. Pero póntelo, mujer. Póntelo.
Bueno, pues nada, no sé qué le pasa. Pantalón, esto que es una toalla, vale, para ir a la playa, los zapatitos. Mira, un top así como es asimétrico con la chaqueta y este bolsito. Bueno, muy chulo. Mira qué lucazo se está gastando esta mujer. Pues está guay, ¿eh? ¿Le podría poner las gafas? No, porque no puedo. No le valen estas gafas, no son, son de niño a lo mejor. Puede ser, ¿eh? Que sean de niño. O de perro. Vale, pero estas, por ejemplo, sí, ¿no? Puedo ponerle esta, este collar, o no es un collar, es una pulsera, no es un collar. Vale, bueno, estoy viendo que hay muchas cosas nuevas de este paquete, que tenemos todo. Ropas, pendientes, ropa, gorro, bolso, toalla y gafas. Si no me equivoco, ¿vale? Sí, en todos los paquetes. Bueno, yo creo que esto ya podemos verlo. Vamos a ver, yo lo que quiero es ir a la playa, lo del yoga, ¿eh? Vamos a ver si encontramos por aquí a alguien haciendo yoga. ¿Será esta chica la que hace el yoga? A ver, no es la chica la que hace el yoga. Vamos a ver si descubro dónde es, ¿no? ¡Ah! Por aquí vuelvo al road, a la calle. No, aquí voy al bar. Buen sitio también. Aquí están haciendo yoga, venir para acá, debe ser esto. Me voy, qué mareos estoy dando. Esperar, pero es que yo necesito en mi vida verlo todo. Que yo no había visto la actualización de la playa, es que es tan bonito. No, no es yoga tampoco. Bueno, pues no sé. Chicos, yo por aquí no veo nada nuevo. Voy a seguir investigando. Si os ha gustado la actualización y encontráis algún secreto, os leo en los comentarios. Pronto más vídeos. Os quiero muchísimo.